vamos a ser testigos de eventos muy extraños, documentados con la mejor tecnología, diseñada para registrar fenómenos llamados paranormales, algunos que aún la ciencia no puede explicar. No te vamos a decir que son fantasmas, espectros o apariciones. Tampoco convencerte que son extraterrestres. No vamos a afirmar nada. Las conclusiones las vas a sacar vos. Porque muchas veces, en la oscuridad de nuestros miedos, encontramos mucho más de lo que creemos. En nuestro programa anterior conocimos la historia de Humberston, un pueblo abandonado en el norte de Chile, uno de los lugares con mayor actividad paranormal del mundo. Humberston, ubicada a 47 kilómetros de la ciudad de Iquique y fundada en 1872, fue declarada en 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las salitreras fue la industria del oro blanco. La industria de Chile en ciertos años se manejó a través de esta zona, de este oro blanco. Y una de ellas, que es la que va a ser el eje de nuestra investigación, Humberston. Tenía casas para obreros solteros, casas para obreros casados, casas para empleados. Había también un hospital pequeño y un hotel. Un pueblo dependiente única y exclusivamente de la explotación del salitre. Por ello, es que con la crisis de los años 30, su declive se hizo cada vez más pronunciado, llegando a quedar, con el paso de los años, en un estado total de abandono. Un verdadero pueblo fantasma. Y en ese pueblo hubieron muchos niños, jóvenes que murieron trágicamente al atropello del tren. El salitre se hacía con aguas calientes, caían, se cocían, se quemaban. Otros se le cortaron las extremidades. Y todos estos gritos se escuchan en la maestranza. Se hacían tours nocturnos donde se escuchan gritos en el hospital, en lo que es el teatro, en la escuela, el jugar de los niños. Llantos de niños enfermos que gritaban. Por ejemplo, un día andaba una persona de este que son tarotistas, vidente, dijo: hay niños, adultos, tanto varones como damas, que murieron trágicamente. Apariciones, golpes, psicofonías y multitud de relatos fueron acrecentando la fama de este lugar hasta ubicarlo entre uno de los 10 sitios con más actividad paranormal del mundo. Investigamos el Teatro del Pueblo, en donde se registraron una gran cantidad de respuestas inteligentes a través de los aparatos que parece que marcaron la tendencia de la investigación. Lo primero que siento es gente sentada en las sillas y gente escondida o observando detrás del telón. Algo oscuro que está ahí que activa todo el pueblo de cierta manera, con más fuerza. La gente que está en las butacas, cuando esta energía se libera, ¿puede salir a todo el pueblo? Hacelo sonar de una forma contundente para decirme que sí. Como que hay figuras que se mueven de un lado a otro, pero hay figuras también dominantes. Sí, como de poder. Nuestro psíquico, David, incursionó solo y recorrió un escalofriante hospital abandonado. Lo que vamos a hacer es enviar a David solo, nada más y nada menos que el hospital. El hospital de Humberston. En esa oscuridad profunda, podía sentir y tener la certeza de que no estaba solo. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Veía y sentía las presencias pasar detrás de mí, pasar a mi alrededor. Los golpes y los ruidos fueron en aumento. Y poco a poco no toleré más esa situación.
Luego de que David viviera su experiencia solo dentro del hospital abandonado, Jorge va en su búsqueda. Y así comienza este nuevo capítulo de Rastros en Humberstone. Sumado a todos los equipos que David llevaba consigo, estaba también su percepción natural, que se veía potenciada, aumentada por eso mismo. Mientras Nacho y Rodrigo se quedaron en la base y como no podíamos mantener contacto ni teníamos respuesta con él, fui a su encuentro a ver qué era lo que sucedía. Jorge se encontró con David y decidieron utilizar un objeto desencadenante. En este caso, uno muy particular. Una antigua muñeca. La presencia de la muñeca en el hospital oficia como objeto desencadenante. Como su nombre lo indica, este objeto, según la hipótesis de trabajo, ya sea por una energía propia o por alguna relación con el lugar, facilita las manifestaciones. Desde el momento que vi a esta muñeca en una estantería de un anticuario, supe que era el objeto desencadenante perfecto para este pueblo donde se relataba la manifestación de niños. Y en ese pueblo hubieron muchos niños, jóvenes que murieron trágicamente al atropello del tren. El salitre se hacía con aguas calientes, caían, se cocían, se quemaban. Otros se le cortaron las extremidades. Por ejemplo, un día andaba una persona de este que son tarotistas, videntes. Dijo, hay niños. Esta muñeca tiene tanta energía negativa y genera tanta movilización a su alrededor que no me sorprende los fenómenos que se registraron alrededor de ella. Por más de 45 minutos, David y Jorge utilizaron diversos equipos junto con la muñeca, pero no documentaron absolutamente nada fuera de lo común. Esto cambiaría en cuanto decidieran llevar el REMPOD y la muñeca al pasillo de este hospital. Bien, ya hace varios minutos que perdimos contacto tanto con Jorge como con David. Así que voy a tomar la cámara de registro biométrico, el SB7, algunos dispositivos. Y Javier, que me está filmando, y Rodrigo, que está en la base, me van a acompañar y vamos a ingresar al hospital. Vamos a reencontrarnos con nuestros compañeros y ver si podemos documentar algo más, si es que han documentado algo ellos. Muchachos, vinimos porque no nos podíamos contactar con ustedes y queríamos saber qué estaba pasando. No, no hemos podido registrar nada. ¿No? No. Sí siento que hay una energía que está cambiando y justo cuando íbamos a hacer una pequeña práctica llegaron ustedes. Perfecto. Bueno, ¿qué práctica iban a hacer? Pensaba hacer una meditación para conectarme con las energías del lugar. Bien. Nos acompañamos con las cámaras y con la cámara de registro biométrico. Le pedimos a Luis Calabria, coordinador del Laboratorio de Simulación y Juegos de la ORT, que explique brevemente el funcionamiento de la cámara de registro biométrico. Para explicarlo bien básico, tiene dos cámaras que son RGB, o sea, son cámaras que miden las profundidades, o sea, la profundidad de donde están los objetos. Lo que hace esas cámaras, por eso ustedes cuando ven la cámara en las imágenes, ven distintos colores, es que están midiendo las distintas profundidades de los objetos que estaban ahí presentes. Después tiene como una especie de micrófono que lo que hace es medir un poco también la distancia como si fuera un sonar, ¿no? Entonces mide las distancias y mide los objetos en donde están posicionados. Entonces después lo que hace este dispositivo es define una especie de esqueleto, como si fuera una malla de puntos,
y lo que hace es trata de, cuando identifica el objeto, tratar de hacer que ese esqueleto coincida con las distintas partes que tiene el cuerpo humano. Bueno, y después tiene una cámara infrarroja que lo que trata de hacer es encontrar los objetos de alguna manera sólidos, ¿no? Para tratar de asociar ese esqueleto a la figura. Lo extraño de esta situación es que en las circunstancias que no hay nada que semeje a un cuerpo humano, no debería aparecer allí ningún tipo de figura y, sin embargo, quedan registradas. Hay una energía muy fuerte hacia allá. ¿Hacia dónde? No te vemos, David. Hacia allá. ¿Hay alguien acá? ¿Hay algo o alguien que se pueda manifestar? Está corriendo como un frío en mi mano izquierda. Se me está congelando la mano. Bueno, acá apareció algo. Hay algo muy grande acá, justo hacia donde David dijo. Se está moviendo hacia este lado. ¿Lo ven? Javier, no sé si lo puedes tomar. Sí, ya está viendo clarito. Jorge, vos estás tomando que no... Que no haya nada que conforme esa imagen. Que no haya... Exactamente. Está como apoyado en la puerta, miren. Como acodado. Es algo grande, ¿eh? Es lo que no deja que se manifieste nada acá. Es algo que se está moviendo hacia vos, Jorge. Está al lado tuyo. Quédate quieto. Sí, me quedo. Está como apoyado. ¿Desapareció? Sí, se sintió de un golpe de temperatura baja y cambió. Es en ese instante en que yo, sobre mi costado, comienzo a sentir un frío, el que repentinamente desaparece. Y yo, sin saberlo, me había anticipado a lo que la cámara de registro biométrico estaba captando. Esa figura que sobre mi lado se iba acercando, y en el momento que desaparece, que en la pantalla ya no está más, yo ahí abro los ojos y le digo a Nacho: se fue. Quedó sin explicación para mí. Recordemos que esta experiencia, este registro en las cámaras, se da en el lugar exacto donde David había sentido estos golpes y estos ruidos extraños. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Estaba justamente acá. Era algo muy grande. David, ¿vos decís que es lo que no permite que otras cosas se manifiesten? Sí, es como una fuerza que noto desde hoy, que se fue desplazando, que no deja que nada más se manifieste. Es como muy limitante. Como lo que sentimos en el teatro. Sí. Como energías que no se pueden manifestar por una energía dominante. Hay como un otro hombre, un jefe. Solo observa, tiene una mirada muy amenazante. Hacía que la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un caballo con un látigo, azuzando a los trabajadores. Entonces eran como esclavos. Como que hay figuras que se mueven de un lado a otro, pero hay figuras también dominantes. Sí, como de poder. Ustedes vean que lo estoy tomando nuevamente y la cámara no captura absolutamente nada. Siempre hacemos esto para desacreditar que sea algo, un objeto, cualquier cosa, que pueda confundir a la cámara de registro biométrico. En este momento estoy en la misma posición, enfocando hacia el mismo lugar, y no capta absolutamente nada. Mientras seguía el impacto por lo que había captado la cámara biométrica,
David comienza a sentir que algo más fuerte se está manifestando en otro lugar, pero esta vez fuera del hospital. Es como si todo se estuviera movilizando en un punto más fuerte. Creo que es para el otro lado. Eso que queda ahí está grabando. ¿Van bien todos? Sí, vamos bien. ¿Van bien, Rodrigo? Sí, perfecto. Bueno, estábamos en el hospital y David sintió que se está movilizando una energía muy fuerte en otra parte de Humberston. Recuerden que esto es un pueblo muy grande y estamos tratando de seguirlos con la cámara de registro biométrico. Jorge, que me está filmando, y Rodrigo, que va unos pasos más adelante. Yo sentí una manifestación mayor sucediendo en ese momento fuera del hospital. Aún así, no era fácil para mí ubicar la casa específica donde ocurría, porque estaban todas una al lado de la otra. No, estoy equivocado. Del otro lado es... Ahí hay una pared. Luego de buscar y de recorrer varias casas, David parece percibir algo y encuentra la casa indicada. Ahí. Bueno, acá estamos en una de las viviendas que eran más humildes. Todo este sector de viviendas eran las viviendas más chicas, donde, fíjense, los pisos eran de tierra, donde estaba el obrero más común. Si nos ubicamos geográficamente en la salitrera, estamos como en el sector pobre. David, ¿y qué es lo que sentís? Que hay una historia bastante fea en este lugar. ¿En esta casa misma? Sí. ¿Con qué la vinculás? ¿Una historia fea en qué sentido? Hay mucho golpe. En esa casa específica, yo sentía mucha violencia. Historias que fueron impregnando ese lugar de violencia, de golpes y maltrato hacia niños, hacia figuras más débiles. Y como si de ese lugar emanara una figura dominante que buscaba apoderarse de todo. ¿Qué sentís, David? ¿Hay alguien acá? Sí. ¿Sí? Hay una historia muy violenta. ¿Pero sentís una presencia? Sí. Hay un niño. ¿Un niño? Es importante aclarar en esta escena cómo Nacho se agacha antes de saber que se está tratando de un niño. ¿Sentís una presencia? Hay un niño. ¿Un niño? ¿Hacia dónde lo percibís?
En esa habitación. Cuidado de los clavos, ¿eh? Voy a ir registrando hacia abajo porque David siente que hay un niño. La cámara de registro biométrico graba lo que aparece en su pantalla. En el momento que ingresamos a esta habitación, la cámara siguió funcionando, como ustedes pueden ver, pero dejó de grabar. ¡Ah! Apareció algo ahí, abajo. Sí, sí. Apareció algo en la puerta, como que estaba en la puerta y se vino hacia este lado. Era algo bajo, ¿eh? Algo pequeño. Si bien la cámara de registro biométrico dejó de grabar, en este acercamiento se puede apreciar nítidamente esta pequeña figura que aparece y segundos después parece escapar por la puerta. Como te digo, solamente queremos conversar contigo, saber qué te sucedió y si tienes algo para contar. Bueno, ahí está. Gracias. Está hacia la pared, hacia el muro. Es cuando le empiezo a decir esas cosas. Si me estás escuchando, que creo que sí, porque apareciste cuando te lo pedí, te pido que, si me estás escuchando, si podés mover... Bueno, lo pensé, si podía mover su brazo hacia arriba. No llegué a decirlo. Ahí está. Ahí está. En la mayoría de los casos, no es necesario hablar para comunicarse con un espíritu. Solo nuestro pensamiento puede ser captado por ellos, pudiendo responder antes de formular una pregunta hablada. Gracias. ¿Eres un niño? Tu brazo hacia arriba es un sí. Va. Viene el hombre de vuelta. ¿Dónde? Está caminando. ¿Desapareció? Por la ventana. ¿Desapareció? Justo cuando David dijo que venía, que sentía ese hombre nuevamente. ¿Hacia dónde percibís eso? En la ventana. ¿Cuál? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Hay alguien más acá? ¿Hiciste que el niño se fuera? Lo voy a tomar de este lado. ¿Sigue acá? David, mira. Está acá, está acá, está acá. Es gigante. Está enfrente de mí. No tiene buen aspecto. Está dando una puntada fuerte de este lado de la cabeza. La primera captura que se da en esa casa con la cámara de registro biométrico es una figura pequeña. Pero después, enseguida, contra la ventana aparece una más grande que, cuando la veo en el display, enseguida me hace acordar aquella que previamente nos habíamos encontrado en el hospital. La figura tiene la misma dimensión que la que tenía en el hospital cuando sí, estaba al lado. Es verdad. Está como apoyado hacia adelante, ¿no? Es el mismo que nos viene siguiendo desde el teatro para que no sucedan manifestaciones. Acercó su brazo hacia mí, es como que está tocando el aparato. Están analizando, miren, está analizando el SB7. ¿Lo ven? Se ve la sombra de mi mano, lo voy a mover. ¿Ven? Está como acercándose. Si lo
lo manipulas podés hablar. Tengo la mano congelada. Está como trabajando en mí. Me está tocando el brazo. ¡Sí! ¿Escucharon? Utilizamos el SB7 por más de 45 minutos y no salió absolutamente nada, ni una interferencia radial. Solamente ese sí que acaban de escuchar. ¿Está tocando el brazo? ¡Sí! ¿Escucharon? ¡Sí! 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 Increíblemente en esta escena ven que coinciden varias cosas. La aparición dentro de la cámara de registro biométrico. Está bien, mirá. Está acá, está acá, está acá. Es gigante. La respuesta inteligente en el SB7. ¡Sí! ¿Escucharon? Y la sensación de frío también en el brazo de Nacho. Tengo la mano congelada. Hay varias situaciones que se dieron en lo que acabamos de ver que no se deben pasar por alto. Uno, cuando ingresamos a la casa, David percibe la presencia de un supuesto niño. La cámara de registro biométrico, prácticamente enseguida, documenta una figura pequeña que aparece enfrente de la puerta, tal como la vieron. No solamente esto, sino que ante la hipótesis de que esa figura es un espíritu, una energía, algo que responde de forma inteligente, yo le pido que levante el brazo para contestarme de esa manera. Y así lo hace. ¿Eres un niño? Tu brazo hacia arriba es un sí. Y es en este momento que David percibe la presencia de algo más grande. Él se refiere a ello como ese hombre. Viene el hombre de vuelta. ¿Dónde? Está caminando. ¿Desapareció? Por la ventana. ¿Desapareció? Cuando David dice esto, esa figura, aparentemente, de un niño, desaparece. Pero lo importante a recalcar es que la cámara no se mueve en ningún momento. Desaparece por sí mismo. Viene el hombre de vuelta. ¿Dónde? Está caminando. ¿Desapareció? Y aparece en el lugar que indica David también esa figura muy similar a la que apareció en el hospital. Y es en ese lugar donde obtenemos respuestas también del SB7 con el marcado descenso de temperatura. Compartimos con dos especialistas lo que sucedió con la cámara de registro biométrico. Y esta fue su opinión. Es algo que se está moviendo hacia vos, Jorge. Está al lado tuyo. Quédate quieto. Sí, me quedo. Está como apoyado. ¿Desapareció? Se sintió de un golpe de temperatura baja y cambió. Y ahí desaparece. Ahí no sabemos bien por qué desapareció. Puede ser capaz que de este lado la cámara detectó algo y siguió tratando de poner el esqueleto, pero acá cuando se giró no encontró nada y por eso ahí desapareció. Eso puede ser una posible explicación. Este video a mí me resulta el que más cuestionable puede ser de repente, porque en realidad el vos tenés un grado de contraste que permitiría armar una figura en base a datos estrictamente cromáticos, digamos, del contraste del entorno mismo. Pero lo interesante es cómo coincide, desde mi punto de vista, cómo coincide al final el momento en el que él siente, ¿no?, como un efecto medio térmico y que en ese mismo instante se corta. O sea, a nivel del entorno en sí, me parece que gráficamente podía estar un poco... O sea, podría detectar algo que no fuera parte de lo que estamos tratando de buscar. Pero bueno, al final es donde se da un poco lo más interesante. Está bien, mirá. Está acá, está acá, está acá. Es gigante. Acá lo interesante es que de alguna manera se define como una figura más
como más clara. Yo lo que veo ahí que la zona está como que tiene distintos espacios, ¿no? Lugares, y que puede llegar a confundir un poco. De todas maneras, el esqueleto ahí se ve un poco más nítido que en los otros videos, ¿no? Y esta parte que, desde mi punto de vista, es la más interesante, que es donde se termina armando la figura más antropomórfica, ¿no? En un fondo que en realidad es bastante parejo, ¿no? En donde uno en principio no ve contrastes como para que se pudiera armar, o sea, armar la figura en base a datos estrictamente de color. O sea, acá tenés un fondo que es prácticamente homogéneo, ¿no? Y sin embargo se detectan pequeñas variaciones en el color que tienen, por lo menos que dan la sensación de tener forma humana, ¿no? O sea, forma de un esqueleto humano. Luego de vivir esta experiencia en esa casa abandonada de Humberstone, el equipo va a buscar las cámaras que quedaron durante una hora y media grabando en el hospital. Y estas anomalías fueron las que se registraron. Eso que queda ahí está grabando. Experiencias, digamos, en la noche donde se hacían tours nocturnos donde se escuchan gritos en el hospital. Sobre todo la parte del hospital, ¿ya? Llantos de niños, enfermos que gritaban. Bueno, es muy tarde en la madrugada, fue una noche con mucha actividad en donde, como siempre, planificamos una cosa y luego los hechos, los eventos que se van dando, lo que vamos viendo, nos va llevando por otro camino. Pero bueno, esto es Humberstone, es así, es uno de los lugares más encantados, embrujados o con mayor actividad paranormal del mundo, y vamos a estar varias noches más, así que por hoy creo que estamos realmente bastante cansados, pero además los equipos se quedaron sin batería. Trajimos baterías, muchas baterías, y todas las baterías se agotaron. Y Rodrigo, pasó algo con el auto, ¿no? Quedamos sin batería en la camioneta, que es una batería de 90 amperes, que eso es imposible, porque estaba apagada la camioneta, entonces ahora que no quiere encender porque está sin batería es algo... ¿Te había fallado alguna vez la batería? Nunca, jamás, jamás. Bien. Entonces, este es el panorama que tenemos. Tenemos que resolver el tema de la batería de la camioneta también. Así que vamos por esta noche a dar por terminada esta primer parte de la investigación de Humberstone. Mañana vamos a volver y vamos a ver qué nos depara este increíble lugar. Esa extenuante noche de investigación, nos dirigimos al hotel, al Charlie Inn, para allí descansar y recuperar fuerzas para lo que vendría en la siguiente noche.
Gracias a RK Viajes en Uruguay y a Show Travel en Chile, pudimos descansar de la mejor manera y retomar energías para lo que vendría. Al otro día, el equipo se dirige a uno de los lugares donde más manifestaciones cuentan los testigos que hay. A la antigua escuela del pueblo. Colocamos en una de las aulas a la muñeca como objeto desencadenante, ya que la mayor denuncia de actividad paranormal que recae sobre la escuela habla de niños. Vamos a poner ahora la grabadora también Tascam, por si queda alguna voz registrada, la podemos escuchar después. Mientras seguíamos preparando nuestros equipos para lo que sería la investigación en esta escuela, dejamos esta cámara grabando, la muñeca y el REMPOD absolutamente solos. Y esto fue lo que sucedió. Escucha, ¿está tu Tascam grabando? Sí. Ya, tenemos imagen y audio de esto. En el equipo denominamos a la muñeca Gabriela. Por eso mientras nos estábamos preparando, Nacho la nombra de esa manera. Sí. Y vamos con Gabriela. Ah, no, pero Gabriela. Estamos terminando de armar lo que va a ser la investigación en Humberston, en esta ocasión en la escuela. Y como ustedes ya vieron, ahí está. Como ustedes ya vieron, habíamos dejado esta muñeca que ya explicamos por qué funciona como objeto desencadenante con el REMPOD. Está totalmente solo en este lugar y empezó a sonar. Por eso lo dejamos, para poder escucharlo de otros lugares de la escuela. También lo vieron porque tenemos una cámara de espectro completo tomando la muñeca. Y el REMPOD, y además de la Tascam que está a su izquierda. Y estábamos terminando de armar las cámaras, los equipos, y escuchamos que sonó, y acabamos de llegar y vamos a ver qué es lo que está generando, porque estamos esta variación electromagnética que el REMPOD está detectando, porque recordemos que estamos en un lugar en donde no hay luz eléctrica activa en este momento, están todas las llaves bajas, y además estaba inactivo el REMPOD. Así que vamos a ver si tenemos algún tipo de respuesta mediante este dispositivo. Sigue sonando. Vamos a quedarnos quietos para evitar cualquier tipo de vibración o algo que desencadene, algo de nosotros que desencadene que el REMPOD se encienda. Lo único que voy a hacer es agacharme para estar como a la altura de la muñeca y del REMPOD. ¿Eres un niño o una niña que se acercó a la muñeca? Si lo enciendes, si enciendes ese juguete que estabas encendiendo recién, yo voy a entender que es un sí. Gracias.
¿Te acercaste a la muñeca porque quieres jugar? Muchas explicaciones podemos encontrar aquí. Puede ser una hipótesis de espíritus, puede ser una hipótesis más parapsicológica, pero no deja de ser absolutamente significativo lo que aquí sucede. Respuestas inteligentes. El REMPOD deja que Nacho se exprese y luego le responde. Tenemos que tener mucho cuidado, y esto lo digo a nivel de investigación, porque muchas veces las manifestaciones de niños son negativas o son manifestaciones de energías negativas, ¿sí?, que se manifiestan a través de la apariencia de niños para ganarse la confianza del investigador o la persona que esté en el lugar. ¿Lo ves como algo negativo? Sí. ¿Algo que puede llegar a interactuar con nosotros de forma negativa? Sí, pero no tanto. Hay algo más fuerte que los dirige o los manda, de cierta manera. ¿Y eso? Eso sí puede ser violento. ¿Y eso está acá? Sí, está acá. ¿En Humberstone? Y está acá ahora con nosotros. ¿Está acá ahora con nosotros? Sí. ¿Hay algo que te dirige? ¿Algo negativo que te dirige? Bien. Hay como... Ahí está. Hay como primero un sí más temeroso, ¿no? Y después como que se aferra. A diferencia de lo que había sucedido en el teatro, este tipo de respuestas era como mucho más directa. Incluso la espera a mi pregunta era como una especie de interacción. Podría llamarse de comunicación con algo que hacía que se encienda el REMPOD. ¿Eso que te dirige está acá? ¿Está aquí ahora? Bien. Bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no? Así que vamos a seguir armando las cosas y armar los aparatos para poder investigar este colegio que ya, antes de iniciar la investigación en sí, nos está dando señales de que tiene una energía muy fuerte y de que aparentemente no estamos solos en este lugar. Así que vamos a seguir armando y preparando el encierro aquí en el colegio de Humberstone. En esta ocasión, el REMPOD parecía que se activaba, respondía, podríamos llegar a pensar como una hipótesis, visto de lejos, a las preguntas de Nacho. Pero así como había sucedido también en el teatro, en esa zona no hay electricidad. O sea que ese mismo fenómeno no se podía estar dando por responder a un campo electromagnético generado por algo en el ambiente, algo eléctrico, alguna instalación. Ahí eso no sucedía. Entonces nos plantea nuevamente el interrogante, ¿qué se está dando ahí? Se puede observar cómo esta muñeca cumple su función de objeto desencadenante, llamando la atención de los espíritus que allí se encuentran, encendiendo el REMPOD cuando él pregunta algo. Y se agrega a ello un elemento más. Empieza a sonar como respondiendo nuevamente, pareciese así, en el instante en que Nacho, en el pasillo a la distancia, menciona o hace referencia a la muñeca. Y vamos con Gabriela. Ah, no, pero Gabriela está en permanente. Entonces, es en ese punto donde más dudas me surgen. Porque ahí no había una búsqueda de una respuesta, una interacción a propósito con ese aparato. No, era una mención lejana, no buscada. Y el aparato se prende. Entonces, sí, ¿por qué no considerar aquí que un elemento externo a nosotros estaba interactuando allí? También dejamos esta cámara fija junto a este detector de movimiento en uno de los salones y su micrófono grabó algo sumamente extraño.
esta sorprendente interacción con el REM pod y ese sonido que parecía ser el de un niño fue antes de comenzar la recorrida. Y luego comenzó la investigación en la escuela de Humberstone. Lo que vamos a comenzar investigando ahora es el colegio de Humberstone. ¿Qué? ¿Hay alguien parado ahí? ¿A dónde? ¿Niños? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir el equipo. Que nos observan, esa es la sensación.